Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Desde los Libros. Los invito a que se queden con nosotros porque hoy tenemos dos temas muy muy interesantes y más en esta época en donde quiera escuchamos a los emprendedores. Es correcto. Y para ello invitamos a Raúl Torres, que es un excelente amigo, que ha estado muchas veces en Desde los Libros y que nos vino a hablar de dos artículos particularmente que ha publicado en estos últimos meses en la revista Pyme Adminístrate Hoy, acerca de los emprendedores, uno que se llama Con la seguridad de emprender y otro que tiene que ver con todo este tema del community manager. Y para eso te damos la más cordial bienvenida. Raúl, es un gusto tenerte de nuevo desde los libros. Y bueno, es realmente algo muy bueno que vengas a hablarnos en una época en donde los emprendedores están de moda por el tema de la Semana del Emprendedor y todo eso. Sí, claro. Bueno, primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un honor viendo que estrenamos casa. Y sí, efectivamente, estamos en la Semana del Emprendedor. Estamos en una campaña donde todos hablan de algo que se llama emprendedurismo. Pero el problema es, ¿y? ¿Cómo le hago? Y después de cómo le hago, ¿qué sigue? Y luego, ¿qué sigue, no? Sí, entonces, sí. Con todas estas cuestiones de que las empresas que inician, unas caen a los primeros 3 meses, otro tanto al primer año, pues bueno, creo que sí hay que ir ajustando algunos aspectos, ¿no? Oye, como dices bien, el tema de los mexicanos es que sí somos aventados, hasta eso sí somos aventados a la hora de emprender. Pero en el camino es cuando ya empezamos a ver las complicaciones y cuando de verdad nos podemos meter en verdaderos aprietos. Al ratito vamos a ir viendo por qué nos podemos meter en aprietos. Pero precisamente esto es en un afán totalmente de que no incurras en esos errores y que los resuelvas a tiempo. Y mejor ir despacito, pero seguro que acelerarnos y a la mera hora no lograr el objetivo, que es que nuestra empresa se quede pues en el mercado. Porque finalmente, como dices, en los 3 meses, ahí se vuelve determinante, es un tiempo bastante determinante para ver si una empresa va a perdurar o una empresa dice adiós definitivamente. Es correcto. Y en algún momento, con algún invitado anterior, platicábamos acerca de cuando una empresa quiebra, es como vivir una muerte de un ser querido, ¿no? Indudablemente es como vivir la muerte de un ser querido, y yo creo que precisamente para no tener ese duelo y ese mal rato, es mejor tomar las precauciones debidas, pero a tiempo, mucho antes de que empiecen a ocurrir los problemas, porque yo creo que sí son totalmente previsibles, ¿no? O sea, el tema, o sea, yo obviamente en el camino del emprendedurismo, como en cualquier empresa, siempre van a salir nuevos problemas y tendrás que resolverlos. Claro. Pero sí hay un caminito que seguir, que si lo cumples, evitas aún más cualquier posibilidad de riesgo. ¿Estamos de acuerdo, Raúl? Total, bueno, finalmente problemas siempre vamos a tener. Y efectivamente, no por algo se llaman personas morales. Todas las personas morales también tienen un ciclo, ¿no? Nacen, crecen, se estabilizan, se pueden expandir y puede llegar a venir un periodo de decaimiento y, bueno, la conclusión de la persona moral, ¿no? La disolución y hasta ahí. Sin embargo, efectivamente hay cuestiones que sí podemos ir previendo. Entre lo que es el desempleo en México y todo lo que es la parte de la informalidad, nos está acabando. Entonces, si es cuando dicen, nos aventamos, y perdón por las comillas, pero como dicen, nos aventamos como el Borras. O sea, ok, me gusta la idea, sale, vámonos, ¿qué hay que hacer? ¿Quién sabe? Me aviento y sobre la marcha. Y desafortunadamente los problemas son esos. Claro. ¿Qué hay que hacer? Sí hay ciertas líneas de acción, sí hay algunos pilares comunes. ¿Para qué? Para que las empresas lo que hagan es mitigar los riesgos. Y mitigando los riesgos, bueno, ya también es una gran ventaja. Oye, Raúl, y mira, eso es algo muy interesante lo que comentas. ¿Nos aventamos al emprendedurismo por una necesidad o porque de verdad tenemos espíritu emprendedor? Porque eso es algo muy interesante. O sea, desde tu percepción, con la gente que has trabajado, porque has trabajado ya con empresas que están establecidas, pero también con muchos emprendedores. Sí. ¿Cuál ha sido tu percepción de eso? O sea, ¿nos aventamos al emprendedurismo porque, como dices, sufrimos una situación de desempleo y tenemos que de plano incurrir en ese nuevo momento, en esa nueva área de hacer nuestra propia empresa, o es más allá? O sea, eso es el tema de yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero construir un patrimonio, yo quiero construir una empresa. ¿Cuál es tu percepción en cuestión de emprendedurismo en México? De lo que me ha tocado, yo te puedo decir que es como un 50-50. 50 porque dicen, órale, va. Ah, pero aquí nada más una cuestión. Con esto del paso de las generaciones, ¿no? De los centas, de los baby boomers, vienen las generaciones X, generación Y, y ahorita la nueva generación tecnológica. El problema con las generaciones X, Y, es que todavía creían que eran o éramos
generaciones que íbamos a tener un empleo bien establecido, bien remunerado, y que al término de nuestra vida laboral nos íbamos a jubilar y nos íbamos a jubilar. Uh-huh. Lo cual ya no es así. Y en este sector son los que se avientan como emprendedores por necesidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo que alimentar familias? Sí, claro. ¿No? O cualquier otra necesidad. Y finalmente dices, bueno, de irme a veces al comercio informal, que dices, bueno, sí, no, pero los líderes y los choques y, uh-huh, y estar toreando literalmente, dices, bueno, me liquidan, tengo un dinero, ¿y qué hago? Pues vamos a sacar un negocio, ¿no? Órale. Entonces, ese es el tipo de sector en estas generaciones. Y las nuevas generaciones tecnológicas, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? La verdad es que me gusta trabajar desde casa, no quiero tener como que un jefe. Uh-huh. Y es la mayoría, los jóvenes empresarios, ¿no?, los que agarran y dicen, ¿sabes qué? Quiero emprender porque tengo el gusto por emprender. Más o menos entonces, por ahí está ese... Hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo, efecto, exactamente. Oye, pero entonces, por ejemplo, yo salgo de la universidad, o muchas veces no es propiamente ni siquiera que tengas una carrera profesional, yo decido emprender un negocio y digo, mi negocio voy a hacer yo. Puedo ser nada más una persona física y yo emprender mi negocio. O puedo decir, voy a hacer una empresa propiamente constituida y tal, tal, tal. ¿Qué es lo que mueve a la gente a estar dentro de la formalidad o de la informalidad? O sea, es el tema de la burocracia, de todos estos trámites. ¿Tú a qué crees que se puede atribuir este tema de que la gente no formalice sus empresas? O que no decida, incluso siendo él mismo su propia empresa, una empresa unipersonal, que decida darse de alta en el SAT, que decida todo eso. ¿Tú qué crees que sea el tema burocrático, el tema de los permisos? ¿A qué lo atribuyes? ¿Es más fácil vivir en la informalidad? ¿De verdad es más fácil? En un primer momento sí es más fácil vivir en la informalidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ganas dinero. ¿No pago impuestos? Que ese es el primer... Ese es el primer factor, ¿no? Sí, claro. El segundo, dices, no voy a irme con las autoridades a buscar algún permiso, que si bien es cierto, nos dicen, yo te lo tengo en 15 días, te lo tengo en una semana, la verdad es que vas y, oiga, no sea malo, te podrías dar la vuelta la otra semana y te van dando largas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a poner un anuncio en un espectacular, bueno, no espectacular, simple anuncio en tu negocio. Necesitas un permiso, vas con la autoridad y te dice, ¿qué crees? Ahorita no los estoy dando. Bueno, entonces, ¿lo pongo o no lo pongo? Pues, si quiere, póngalo. Tú agarras, lo pones, te llega la visita de verificación, así como no tengo su permiso. Uh-huh. Pues es que no, ustedes me dijeron que no. ¿Y dónde está que le dijeron que no? Pues ni siquiera te lo van a presentar. Entonces, en ese sentido, la informalidad gana. Desventajas, muchas también. Primero, estás expuesto a que la misma autoridad agarre, llegue, e incluso con uso de violencia, agarre y te grite. Y me ha tocado ver varias veces como tristemente llegan personas de seguridad, seguridad pública, y con uso de violencia agarran y te retiran. No, que no me dejo. Y lo jala. Una, dos. El famoso líder. Y tú dices, bueno, le pago al líder por un pedacito de terreno. Y luego dices, ¿sabes qué? Si se vuelve una renta, ¿no? Claro. Y lo peor de todo, el desconocimiento. Porque si supieran que estuvieran dado de alta en Hacienda y entregaras tu recibo de arrendamiento, eso después se te vuelve deducible. Uh-huh. Entonces, parte es que la informalidad se da tantito por la burocracia y otro tanto por el desconocimiento de lo que sí se puede hacer. Recientemente me ha tocado ir a Puerto Vallarta a capacitar a jóvenes que están en los últimos semestres de carrera de esa zona, y de repente se quedan maravillados porque dicen, es que no es posible que pueda tener este abanico de posibilidad. Dice, ok, sí toca cumplir con reglamentos, porque de repente dice, no, es que es un montón, eso es normal. Pero ya cuando ven, dices, bueno, si tú atacas esto, te previenes de esto. Claro, y finalmente, cuando tú ya tienes tu empresa formal, eso te favorece mucho más que vivir en la informalidad. Es que yo no le encuentro mucho sentido a tener un negocio que, como dices, va a estar tambaleante, entre que te llega la autoridad de uno, la autoridad de otro. O sea, finalmente sí, igual te cuesta menos tenerlo, pero a la larga sale mucho peor el no estar de la formalidad. O sea, porque ni siquiera es propiamente que constituyas una empresa, y es algo de lo que al ratito nos vas a platicar,
puedo ser yo solita como persona física que hago un negocio, ¿no? Claro. Pero es mejor de alguna manera cumplir con las leyes y con las normas y todo, porque a la larga eso te puede traer mejores consecuencias que el hecho de estar siempre como tambaleante y de que cualquiera va a venir y te va a sonsacar y te va a decir, oye, no, te va a chantajear y págame, y si no, pues te quito el negocio. O sea, ¿para qué estar así? O sea, realmente llega un momento en que ya se ha vuelto una cultura de la informalidad en nuestro país, y yo creo que eso es algo que tenemos que erradicar definitivamente, porque también estás en un constante estado de indefensión ante la gente, porque si viene una autoridad y te pide algo, tú se lo vas a tener que dar. ¿Por qué? Porque si te vas por la vía legal en un momento dado, te va a salir mucho peor, o sea, prefieres pagar a veces la multa, bueno, no la multa, la mordida, antes que la multa, ¿no? Por ahorrarte unos centavos, pero a la larga no estás creando ninguna protección para tu empresa ni para ti como persona. Claro. Claro, y lo vamos a ver en los tipos de negocio, ¿no? Hasta los colegios, y hemos visto las tragedias que ocurren porque se les hace muy fácil pagar una mordida. Ok, tienes un accidente, tienes un golpe, claro, y de repente dices, no tengo seguro que me cubra. Son las dos caras de la moneda, ¿no? Pero sí, la otra parte de lo que dicen, la informalidad. Dices, bueno, tú te pones, tienes tu empresa, estás bien, y de repente te conviertes en sujeto para los secuestradores. Sí, claro. ¿No? Y me ha tocado también ver incluso casos donde han cerrado negocios porque llegan bandas delictivas fuertes que llegan y dicen, ¿sabes qué? Nosotros te damos protección. Oye, pero la protección me la tiene que dar la autoridad, no, para no quemar a nadie. Claro. Pero la protección me da la autoridad. Me dice, pues, ¿sabes qué? Aquí la autoridad o la ley soy yo. Y si no me das mi cuota, entonces... O te protejo o te desprotejo. ¿No? Entonces también esa es la otra parte, ¿no? La cuestión de seguridad, que esa es la parte gubernamental, por supuesto, que les toca. Claro. Pero todavía no es lo más. Entonces, en la economía de primer piso dices, bueno, sí, tengo dinero del diario, te vas de sol a sol, dices, tengo mis pesos, tengo que reinvertir el siguiente día. Problemas. Te enfermas, evidentemente no tienes ningún seguro. Sí, claro. Y aunque sea emprendiendo por tu propia cuenta, pues de alguna manera vas generando un historial crediticio más o menos favorable, donde tú puedes agarrar y decir, bueno, pues puedo tener algo médico en caso de alguna emergencia. Y es algo que, como también nos falta esa cultura de la prevención, pues tú dices, sí, es más fácil andar a salto de mata y decir, a la buena de Dios, te sales, sí, te sale, te encomiendas y dices, sale, vámonos. Y mientras no me cachen, adelante. Pero estoy totalmente de acuerdo. A la larga, finalmente, el estar bien tiene más ventajas. Ahí se aplica eso de lo barato sale caro. Es que es cierto. O sea, yo no lo quería creer, pero luego dicen, es que sabes que te cuesta lo caro, te gusta comprarte algo bueno, y dices, no, no es nada más eso. Es que finalmente, si tú quieres tener algo de calidad, finalmente dices, agarras, lo pagas, pero también curiosamente, eso que parece ser caro, solito se paga con el transcurso del tiempo. Claro. Y eso es, creo que algo que nos hace falta como emprendedores, saber decir las famosas tasas de retorno de inversión. Es igual, ahorita tú puedes decir, oye, no tengo para los 50 mil pesos para una empresa, 30 mil pesos para una empresa. Dices, sí, ok, ahorita me suena muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa si eso lo ves a 3, a 5 años? Y dices, no, pues es que realmente a esa cantidad de tiempo se paga solo. Claro, y sin riesgos, o menos riesgos, al menos a menores el riesgo. Claro. Claro, entonces, a ver, Raúl, entonces, ¿qué nos recomendarías? O sea, ahora, como te decía, está muy muy de moda y muy en boga este tema del emprendedurismo, y como adelantábamos al inicio del programa, es que los mexicanos sí somos aventados a la hora de emprender. Sí, somos aventados. Pero, somos aventados, pero ¿cómo empezamos con ese caminito bien? O sea, decir, a ver, ya, voy a poner un negocio, o voy a hacer yo mi negocio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tendría que pensar un emprendedor a la hora de decir, sí, voy con todo a buscar mis sueños? Parece modo de mentira, pero lo primero que tiene que saber el emprendedor es quién es él mismo como persona. Hay una frase que me encanta que dice, nadie puede dar aquello que no tiene. Y mucho es que la empresa tiene también tu personalidad. Pues si tomamos en cuenta ello, lo primero que tienes que saber es tú mismo, como decía los antiguos, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? No por algo era, y dices, bueno, ¿tú para qué eres bueno? Porque también, cuando ya, la primera parte de todo es planear. Y algo que, por ejemplo, a mí me encanta la cultura japonesa,
que se tardan cualquier cantidad de tiempo planeando. Pero cualquier cantidad de... Y a los ojos de otros podría ser pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Uh-huh. Ay, porque te tardas tanto. Ok, puedo estar de acuerdo y como dicen por ahí, tanto análisis causa parálisis. Pero lo cierto es que necesitamos un pequeño peso de tiempo para saber, a ver, espérate, ¿hacia dónde voy? Porque finalmente es como construir una casa, ¿no? No agarras y dices, la agarras y dices, órale muchachos, a ver qué sale. No, necesito uh-huh. tener un plan, claro. un bosquejo. Independientemente que el bosquejo te puede cambiar a lo largo del tiempo. Pero sí decir, a ver, soy bueno para esto, he trabajado en esto. O si no has trabajado, como con el caso de los estudiantes, me encantaría entrar en estos nuevos mercados. Uh-huh. Como los llaman en Secretaría de Economía, las famosas startups. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Me encanta, sale. Si eso te vibra, pero que realmente digas, te vibra, así te hayan despedido hace 2 días, porque esa también es la otra crisis, pero así haya pasado lo que haya pasado, tú dices, va, voy. Y con base en ello, te vas a lo que la literatura administrativa te dice, haz el famoso plan de negocios. Hay dos modelos, el modelo tradicional o ahorita uno que están trayendo muy en boga, que es el modelo business, el canvas, uh-huh. el famoso lienzo, un poco más práctico. Pero sea como sea, dicen, necesitas tener un plan. Y sobre ello, 4 pilares principales, ¿no? Primero, la parte corporativa. ¿Qué imagen le quiero dar a mi empresa, no? ¿Cuál va a ser tu misión, tu visión, tus valores? ¿Qué les quieres proyectar a ese nuevo ser, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo quieres que te vean? Fresco, ejecutivo, N, ¿no? Porque también debes escoger luego colores, en fin. Sí, de ahí se desprende todo. De ahí se desprende todo, ¿no? Tienes la visión corporativa, conoce la competencia, porque finalmente, así sean nuevas líneas, o como dicen algunas revistas, conoce los negocios más rentables de, finalmente hay competencia, ¿no? Uh-huh. ¿Quién compite? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿No? Ya que tienes eso, la tercera parte, el tercer pilar fundamental, la parte financiera. Uh-huh. ¿Cuánto te cuesta? Que es ahí donde nos comenzamos a cobrar. Claro, sí, porque comenzamos a decir, oh, yo calculo que más o menos esto es así. Y el más o menos siempre es más. Uh-huh. Difícilmente es menos. Con la inflación y con todo lo que viene, va al alto. Y más que estás explorando algo que no conoces, o sea, en el camino te van a surgir miles de imprevistos. Y que aun cuando lo conozcas, me pasó, y es parte de mi experiencia personal, creía conocer ciertas cosas. Y de repente cuando estás en real dices, ay, en la torre, ah, es que esto estaba en la empresa donde estaba. Uh-huh. Y no lo calculaste. Entonces, como ya te toca, sí, ahora claro. Sí, vienen esas cuestiones, ay, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro, tengo que ver aquello, ¿no? Y el cuarto pilar, la parte normativa. Que eso es algo que como que siempre se la pasan. No, de no me va a pasar nada. No sí, va a pasar sí. nada y le pregunto a un abogado después de tiempo... Y cuando nos llegan, luego, apagando incendios, ¿no? Uh-huh. Yo fíjate que ya me llegó un requerimiento. Oye, que fíjate que Propiedad Industrial ya me mandó un requerimiento porque estoy utilizando imágenes que son marca o N cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esos 4 pilares, ¿no? La literatura normalmente agarra y luego te dice 4, 5, 6 cosas más. Pero creo que con esos 4 mínimos... bien contento. Al menos vas sorteando bien la situación. Vas sobre seguro, no es como una mesa, dicen. La mesa con uno solo no se para, ¿no? Con 2 tampoco, con 3 bien, pero a partir del 4 pilar ya sopesas muy bien. Claro. Entonces, siguiendo ese mecanismo, creo que con estos 4 pilares la podemos sortear tranquilamente, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo decidir? ¿Cómo decidir si hago yo una empresa en lo personal o me junto con varias personas y hago una empresa? ¿Cómo elegir ser una empresa unipersonal o una empresa o ir a constituir mi empresa? ¿Cómo decidir eso? Porque hace ratito que veíamos tu artículo, que es buenísimo, la verdad, ampliamente recomendable. Haces muchos esquemas, ¿no? O sea, estos son los pros y los contras si eres tú, nada más. Sí. Y estos son los pros y los contras si son varios. Y de repente sí vienen unas cargas importantes a la hora de ser varios, tal vez, pero también vienen ventajas a la hora de compartir los riesgos. Claro. Si tú inicias solo, evidentemente, todas las ganancias son para ti. Uh-huh. Por lo opuesto, todas las pérdidas son para ti. Y tu patrimonio, además. Y tu patrimonio, porque al menos en México, a diferencia de Europa, no existen como tal las sociedades unipersonales. Uh-huh. Entonces, si quieres constituirle como, uh-huh. como cualquier sociedad, cuando menos sabemos que son 2. Dos. Pero
si te vas como tú solo, hasta fiscalmente la carga es mucho más fuerte cuando eres claro. tú solo. Pero si no te queda otro remedio, adelante. Solamente siempre ten muy en cuenta, y tú lo acabas de anunciar muy bien, todos los riesgos son para ti y te vas contra tu patrimonio. Eso es algo que a veces tampoco se valora tanto. Si no se valora tanto, ahora, si entras, como dicen, con la debida conciencia, sale, éntrale. Uh-huh. Pero que estés consciente de que vas por ahí. Y la otra, si ya decides iniciar con alguien, bueno, hay que ver la calidad del socio, si vas a formar alguna empresa familiar, sí, claro. ¿no? Si no solamente estás adquiriendo problemas, aparte de los tuyos, de los de alguien más. Otros. Porque muchos dicen, pues entre la familia, vamos a iniciar un negocio, esto, vamos a montar una asociación, qué sé yo. Y te das cuenta, y de veras me tocó vivir el hecho de que agarra y el hijo de en la familia, uno de los cuates me decía, oye, ¿ya hablaste con mi mamá? Y yo así, ¿de veras? ¿Qué le pregunto, no? No, y es cuando dices, a ver, espérenme, o sea, la familia está acá, pero el negocio está aquí. Sí, es que esa mezcla puede ser bastante explosiva. Demasiado explosiva, ¿no? Y decían, a ver, si uno es el presidente y el otro es el secretario o secretaria, uno es presidente y otro secretario, pero en cuanto agarras, dices, déjale digo a mi mamá, o déjale digo al primo, o déjale aviso a... No, espérenme. Incluso igual con los cuates, es que es mi super brother, sí, espérate, el negocio se hace con amigos, uh-huh. pero negocios son negocios. Claro. ¿No? Y teniendo muy en claro este enfoque, claro, te voy a regañar, nos vamos a agarrar, pero es ahí, terminamos, salimos, eres mi hermano, eres mi primo, o eres mi super brother, ¿no? Sí, porque luego hasta las relaciones personales salen ahí raspadas por el tema del negocio, ¿no? Por el tema del negocio. Entonces siempre es muy importante, sí, tener muy en cuenta que decir, a ver, si me voy a unir, ¿no? Te digo, oye, vamos a hacer un negocio, es decir, ok, ya te conocí, sé que eres esto, eres una buena persona, todo lo que tú gustes uh-huh. y mandes, ¿no? Pero si en algún momento, y obviamente comparto porque mi socio me va a complementar en lo que no tengo y lo voy a complementar en lo que no tengo. Claro. Y como todos sabemos, pues vamos a cometer errores, eso es normal. Como voy a cometer errores, tengo que también saber que si mi socio me va a llamar la atención, pues estar dispuesto a decir, pues, tiene razón, por claro. algo me lo está diciendo, ¿no? Entonces, en ese enfoque, sí ya determinas, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la otra? Entre más, ¿qué le vas a aportar? Uh-huh. ¿No? Finalmente uno dice, yo te pongo mano de obra, yo te pongo capital, y con base en ello ya vas diciendo que okay, mejor armamos aquí, mejor armamos acá, o armamos un grupo de personas, y por ejemplo vemos que el gobierno también apoya hasta grupos de personas sin necesidad de que sean sociedad. Uh-huh. No te apoya con tanto, es un hecho, pero finalmente sí, en ese sentido sí puedes decir, nos vamos por uno o por otra vía. Mira, qué interesante, porque eso se relaciona mucho con lo que decías anteriormente, el tema de verdad tener una planeación de qué hacer, y como dices, buscar socios que te complementen en la estructura o en lo que quieres que sea tu empresa. Sí. Entonces, ¿te parece que hiciéramos un breve corte, Raúl, claro. y cuando regresemos seguimos platicando a ver cómo qué perfil tendrían que tener esos socios para elegir bien y no después estar dándonos de topes en la pared? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos a Desde los Libros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Damon ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera
y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Hola amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Raúl Torres acerca del emprendedurismo, de todo lo que enfrentan los emprendedores, ahorita que está tan de moda el tema de los emprendedores, pero ¿cómo se liga también? Ahorita ya vamos a entrar un poquito también en cómo se liga todo este tema de las redes sociales, de todos estos medios electrónicos y medios digitales que ya están invadidos en nuestra cultura, indudablemente ya están en el día a día de nuestra cultura, pero que también tienen unas repercusiones legales bastante, bastante tremendas, y que yo creo que la mayoría de la gente no las medimos, y eso es algo que, también que de lo que queremos que nos platiques, Raúl, porque indudablemente el tema de la era digital ya invadió nuestro día a día, pero ¿y cómo manejarlo sin que se convierta en un instrumento que puede ser usado totalmente en tu contra, y que de repente, sobre todo tratándose de una empresa, pueda meter en un problema la forma en que tú manejas las redes sociales a la empresa para la que trabajas, ¿no? Y a veces a ti como corresponsable, incluso solidario. Entonces, eso es bien, bien, bien interesante todo lo que viene en la segunda parte del programa. Pero cerremos un poquito ese tema del emprendedurismo. Hablábamos que estamos muy metidos en el tema como administrativo ahorita, ¿no? Uh-huh. De hacia dónde vamos y tal. Correcto. Pero algo que yo creo que me interesa mucho al auditorio es cómo empezar a indagar en el tema jurídico, de los permisos, de las cosas que debemos cumplir, para que no después nos caiga una inspección, y eso, o sea, una inspección puede hacer que cierre un negocio, y no solamente por una clausura que también te va a costar dinero, que te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo y muchos dolores de cabeza, pero de verdad puede ser a veces tan caro que ya no lo puedes solventar y tu empresa truena. O sea, es así de delicado el no cumplir con la legalidad, o bueno, con las leyes, o con los permisos, o con todo ese tema administrativo. Pero, ¿cómo hacemos para ir detectando de acuerdo? Porque aparte varía mucho de acuerdo a nuestro giro, ¿no? A lo que elijamos. Correcto. Pero ¿qué serían los comunes denominadores que deberían de tomar en cuenta los emprendedores en el aspecto jurídico para encaminar su empresa, Raúl? ¿Tú qué consideras desde el punto de vista de tu experiencia profesional enfocada totalmente al tema jurídico? ¿Qué recomendarías? ¿Qué tendrían que tomar en cuenta como primeros puntos los emprendedores en este tema de las leyes? Correcto. El primer punto, el básico, es darnos de alta en Hacienda. Uh-huh. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Pagar impuestos. Pero es que también, si con la parte contable puedes diseñar una buena estrategia, uh-huh, ellos mismos te dicen, a ver, espérate, ¿cómo vas a iniciar? Y te dicen, tienes que pagar tales impuestos. Uh-huh. Pero tienes todas estas deducciones. Claro, ya no es todo lo di. O sea, uh-huh, finalmente, por ejemplo, en el caso del IVA, todos lo pagamos, ¿no? Es más, así vayas a un restaurante, ves el ticket. Y ya viene. Bueno, claro. Pues eso normalmente, por ejemplo, para servicios de consultoría, es totalmente deducible. Uh-huh. ¿No? La gasolina es totalmente deducible. Y ya le va sumando y dices, bueno, ya está. Entonces, la primera parte tiene que estar dado de alta en Hacienda, ¿no? Eso es común para todos. Y planear la estrategia fiscal. Dos, si decidiste iniciar como persona moral, la otra fase es, ¿tú qué puedes hacer? Uh-huh. Como, por ejemplo, obtener el nombre, ¿no? Cuando tú lo haces vía notario, bueno, ya sabes que eso va incluido en el servicio. Claro. Pero si tú lo haces, eso no te cuesta nada, pues ya te ahorras un poquito, cuánto no sé, pero te ahorras un poquito. Uh-huh. ¿No? Ya tú lo haces. ¿Qué otra cuestión al iniciar tienes que tomar en cuenta? Hoy en día, el aviso de privacidad. Que sí, que eso también es un dolor de cabeza, mentira, de repente, para los empresarios nuevos. ¿No? Bueno, incluso para los viejos también, ¿verdad? Incluso para los viejos, ¿no? Pero vamos, finalmente con esto que tampoco se le ha dado el auge o la fuerza, dices, bueno, el trámite te cuesta, no te cuesta, ni es más, ni siquiera es necesario que lo registres ante el IFAI, pero sí debes de tenerlo, porque cuando te llega efectivamente una queja por parte de algún cliente vía datos personales, ¿no?, de que se nos hace muy fácil agarrar y, oye, fíjense que me lo recomendaron para ofrecerle este producto, este servicio, y tú dices, sí, de ¿quién? ¿Y cómo, por qué? ¿Tienes mis datos? ¿Quién, claro, no? ¿Quién te los pasó, no? Agarras o llegas, vas ante el IFAI
Y como tú bien lo dijiste, te llega una multa porque no tienes esta parte del uso de privacidad, se acabó tu empresa. Claro, porque aparte las multas no son así como de 3 pesos, o sea, de repente hay unas muy, muy altas. Mira, la multa mínima son de 100 días de salario mínimo por ley. Uh-huh. Entonces nada más échale, son cerca de 7 mil pesos a números cerrados. Y digo, finalmente, 7 mil pesos tampoco los vas a impugnar, porque ¿cuánto te cuesta impugnar eso? Sí, claro. Te cuesta casi, o sea, ni siquiera el gasto del abogado. Uh-huh. Entonces, bueno, ya agarras, lo pagas y ya son 7 mil pesos que de entrada se te van. Y que eso te merme las operaciones. Totalmente. La otra que tienes que saber, esto tengan mucho cuidado en el giro. Pueden entrar en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor. Uh-huh. Y tienen una parte donde tú puedes escribir, por ejemplo, contratos de adhesión. Dependiendo del giro, hay empresas que obligadamente deben de contar con contratos registrados ante la Profeco para que en determinado momento, si puede llegar a venir una queja por parte de alguno de tus clientes, en ese momento llegas y lo atajas. Uh-huh. Te evitas multas, ¿no? Porque dices, ¿sabes qué? Ya tengo el permiso por parte de la Procuraduría y que finalmente es revisable el contrato. Claro. Pero ya tienes esa ventaja, ¿no? Que si pasa, pones tu negocio y dices, bueno, poner una página web o montar una página web realmente no es muy oneroso. Uh-huh. Y hoy en día, como sabemos, si no estás en internet, no existes. No estás, sí, claro. ¿No? Pero también hay una regulación. Entonces, ahí hay una parte que dice monitoreo de tiendas virtuales. Uh-huh. Y ahí viene un encabezado donde te dice, a ver, ¿qué cuestiones debes de cumplir de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor? ¿No? Hay varias páginas de internet, por ejemplo, que no tienen ni el domicilio físico de la tienda. De la empresa. ¿No? Uh-huh. Que no tienen forma de comunicarse. Bueno, entonces, que es una tienda totalmente virtual. Bueno, si no tienes un domicilio, dame los números de teléfono de contacto. Uh-huh. Y ni siquiera lo ponen. Entonces, ya llevamos 3, 4, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ahorita urgente, todos tienen que ver, ¿no? Oye, perdón, Raúl, pero ahí justamente se relaciona mucho con lo que decías al inicio. El tema no es tanto como de que de mala fe incumplas con la normatividad, no. Es 100% o un porcentaje muy alto de desconocimiento. O sea, igual y alguien decía, el 40% lo hace... pues igual por maldad un 20%, no sé, o sea, no es así como lógico hablar de porcentajes, pero hay un alto grado de desconocimiento y más no lo cumples por desconocimiento que por el hecho de verdad tratar de evadir la ley. Obviamente ya después te vuelves muy creativo en tratar de evadir la ley, ¿no? Claro. Y ya harás una estrategia para de alguna u otra forma evadirlo, pero en un primer momento, o sea, todo eso que me estás contando... Quizá de cuando tú piensas en poner una empresa, pues no te viene a la mente. Dices, bueno, pues es que no creo que pase nada, ¿no? O sea, si yo pongo una empresa. Y de repente en el camino es, no, pero está incumpliendo tu página esto. Y tu contrato está incumpliendo eso. Entonces ya de repente ahí tienes a Profeco y demás instituciones aterrorizándote. Y no porque sea su labor aterrorizarte, pero pues a ti cualquier cosa que te llegue como un empresario nuevo... te va a parecer así como exorbitante y ahora cómo la controlo, ¿no? O sea, yo creo que sí te mueres de miedo de ¿y qué tal si me cae una multa y va a acabar mi empresa, ¿no? Y es que va en todos los niveles, o sea, tú puedes llegar y puedes tener, no es peyorativo, pero si tú tienes la tiendita de la esquina, pues está muy chiquito, bueno, cuando menos debes de tener tu extintor y un señalamiento al que dice salida de emergencia, así tengas, sea la única salida que... Que sea la de emergencia, la de entrada, la de salida, todo. Pero ponle la indicación, ¿no? Uh-huh. Cosillas así, ¿por qué? Porque si te llega, por ejemplo, Protección Civil, y aun cuando ahorita en septiembre se vence, por ejemplo, el Distrito Federal nada más, esta parte que emitió el acuerdo de suspensión de visitas, no quedó dentro de, incluido por parte de Protección Civil. Entonces, Protección Civil te puede llegar y puede llegar a decirte, oye, no tienes cuando menos esto. Pero es que no necesito un programa, pues no necesito un programa, pero cuando menos tu cuestionario, ¿no? Claro. O te dicen, pero es que yo soy una tiendita y estoy pegado a una super tienda comercial, la que gustes. Uh-huh. Como estoy pegado a una de esas grandes tiendas, yo chiquito debo de tener un programa. Ok. Entonces son este tipo de cuestiones que efectivamente todas las dicen, y cuando me toca platicar, tanto con jóvenes empresarios como con los que ya están, ahorita por ejemplo con uno de ellos, te comparto rápido, estamos viendo unos asuntos y me dicen, ay, miren, estamos publicando en internet, que le voy y le digo, oiga, ¿sabía que tiene cuando menos 5 violaciones a la ley del
Federal de Protección al Consumidor, no, no es cierto. Te falta esto, 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 esto y esto. Y se quedan, no sabían. Efectivamente, hay un enorme desconocimiento de la reglamentación administrativa. Y la otra, que van como que con los médicos que no les duele. O sea, si a ti te duele el corazón, no creo que vayas con el nefrólogo ni al dentista, sí, claro, ni todo ello, ¿no? Entonces, igual nosotros tenemos las especialidades, ¿no? Entonces, si no vas con un abogado empresarial o corporativo, se van con el abogado general y desafortunadamente no me lo saben orientar. Porque es lo que nos llega. Entonces agarran y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me dijo el abogado esto y esto y esto. Sí, pero ya le dijo... Pero el abogado ya puso una empresa en principio. No, exacto. ¿Sabe cómo poner una empresa? O sea, sí sé cómo poner su consultoría. O sea, sí, claro. No, pues es que ni siquiera, ¿no? Entonces ya con eso te das cuenta que eso pues no sabe lo que precisamente a ti te duele. Claro. No, lo que puede llegar, independientemente que seas micro, pequeña o mediana, ¿no? Ya no hablemos de las grandes, que hasta las grandes también tienen sus bemoles. Pero en el sector normal, en todo lo que hablan, que es muy cierto que el 90% son pymes, en ese 90% de pymes tenemos un gran trabajo de decirles, abres, esto es ahorita como lo dijimos, lo básico que tienes que hacer. Ya iniciaste, hay un trámite que tienes que hacer un pago, el del sistema empresarial mexicano. Del CIEM. El famoso CIEM, que dicen, pues no sé si existe o no existe. Claro que tienes que hacerlo. Sí, porque si no ya no eres parte del padrón, digamos. Ya no eres parte del padrón, no. Y además Secretaría de Economía tiene facultades de verificación y también... Y volvemos a lo mismo, pues sí, claro. No. Y que finalmente, o sea, el registrarte, o sea, te hace parte del padrón, pero además... sí te da cierta protección ante este tipo de cuestiones, o sea, claro, de cuando te lo van a pedir, tú sacas tu papelito y ya soy parte del CIEM y ya no pasa nada. No, que si no otra multa más. Si no otra multa más, es que mira, muchos negocios de la autoridad parecemos de mentira, pero el negocio de las multas es generoso. Sí, totalmente. ¿No? Y además cuando el inspector ya sabe de qué pie cojeas, va una semana... A los y no tienes uno, y luego otro no tienes el otro. El otro, ¿no? Pues sí, claro. Y lo peor es que luego dicen, bueno, es que si es una reglamentación federal, estatal y en algunos casos municipal. Pero sí, que pueden entrar a las páginas de gobierno y ahí te dicen, bueno, estos son los trámites mínimos. A las secretarías de desarrollo económico de cada estado te van diciendo, a ver, montaste un establecimiento, esto no necesita. Eso se necesita, ajá. ¿No? O te tienes que dar de alta aquí. Algunos tendrán un costo, algunos no tienen costo. Y con base en ello, más o menos, van a decir, bueno, pues es que el empresario se tiene que hacer todólogo, ¿no? Dices, sí, para bien o para mal, sí. ¿Y por qué te tienes que hacer todólogo? Porque eres el que toma las decisiones. Claro. Y emprendedor que no toma decisiones es cualquier cosa menos un emprendedor. Porque el emprendedor tiene que decir, a ver, yo ya sé que estos son trámites que tengo que hacer ahorita. Esto ya sé que son pagos que tengo que hacer ahorita. Pero ahora se dice, ok, tengo esto, pero o ya no los pago, o esto es un pago que tiene que ser anual. Unos agarran y dicen, me voy y luego pongo la marca. Si me la piratean, pues ya ni modo. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú dices, ok, ya hice el pago ahorita de la marca, ya registré la marca. 10 años y no te preocupas, ¿no? Oye, ya tengo el dominio de internet, que tampoco te pertenece, lo arriendas, ¿no? Dices, ¿por cuándo lo arriendas? ¿Por un año, por 2 años? ¿Cuánto te cuesta? Están muy económicos. Digo, no venimos a hacer aquí propaganda, pero pueden ver esa parte y ver los hosts y las empresas, y realmente son costos bastante accesibles. Y son costos que te dicen, si lo tomas por un año es tanto, ah, pero si lo tomas por dos, te reduzco tantito, ¿no? Y es cuando comienzas a aprender también a comprar, ¿no? Entonces, ok, por 2 años ya lo tengo, lo prorrateo, sale, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué otro trámite claro. sigue? El CIEM, bueno, el CIEM es anual. Aprovechar las oportunidades. El CIEM es anual, es una obligación, sí, ok, tengo que pagar tanto, pero sale, me olvido de él un año, ¿no? Oye, que tengo que darme de alta, por ejemplo, para dar la cuestión de apertura del local, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Nada, ay, sale, vámonos. Lo aviso. Oye, que mi local no es muy grande, bueno, pues igual no te toca tener un programa de protección civil. Ah, tengo el cuestionario, ¿y cuánto cuesta? Nada. Uy, sale como esto. Sí, claro. ¿No? O sea, hay algunos que no tienen ni siquiera una repercusión no, económica, como lo de, pero como no lo sabes, no lo haces. Sí, como lo de Profeco, ¿cuánto te cuesta poner tu página al día?
nada. Igual tú agarras, y ahí es cuando puede venir incluso una auditoría legal. Uh-huh. Y como una auditoría legal, que tú agarres y digas, oye, ¿sabes qué? Contratas a alguien que te diga, oye, ¿qué tengo que ver? Esto, 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 esto y esto. Y con base en ello, ahora sí, tú decides, ¿no? ¿Qué primero? ¿Qué voy haciendo? No, sí, claro. ¿Qué es lo priorizas? Como dice el cuadrante, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente urgente, importante? Y después, ¿qué es lo importante, no urgente? ¿No? Hasta lo que no es no importante, no urgente. Porque si no, luego lo no importante, no urgente, se te convierte en urgente, importante, claro, ¿no? Claro. Pero ya con esa estrategia tú ya vas definiendo, ¿no? Entonces eso es fundamental para los emprendedores. Sí, y aún para los nuevos empresarios, ¿eh? Volvemos el cumplir, el preguntar con quien tienen que preguntar, ¿no? No soy todólogo, pero sí me allego del que sabe. Uh-huh. Y luego hay también algunas técnicas importantes. Yo no tengo esto. Bueno, pues a mí me falta esto otro. Ok, vamos a ver qué hacemos. Yo te doy esto, tú me das lo otro. No pierdo. No pierdes, no desembolsas. Ambos nos aprovechamos y sale, seguimos caminando. Claro, pero como dices, es empezar a visualizar lo que va a venir en el futuro. Claro. O sea, obviamente no eres adivino, pero hay cosas que son totalmente predecibles, o sea, que es ese tema jurídico, como bien lo mencionas, del CIEM, tal vez la constitución de la sociedad, tal vez lo de Profeco, etcétera. O sea, son cosas que tarde o temprano van a aparecer en tu camino y que es mejor ir lidiando con ellas, ¿no? Desde el inicio, para después no andar tropezando con ellas, porque una cosa ya es lidiar y otra ya es tropezarte con ellas, y que puede convertirse en un dolor de cabeza absoluto para tu empresa, ¿no? Pues, y que finalmente, si no lo sabes manejar, pues te va a hacer tronar en la empresa, ¿no? Eso es algo bien interesante, pero yo creo que algo que hay que rescatar mucho es el tema de que muchas veces recomiendas cómo ser empresario cuando tú no has tenido ningún contacto con tratar de ser empresario, de crear tu propia empresa. Entonces también eso es una complicación, porque muchas veces no entiendes al emprendedor en su justa dimensión, o al empresario que recién inicia, porque cuando tú ya vives ese proceso, cuando tú sabes que pues no está tan sencillo de repente lanzarte al mercado, comprendes y eres totalmente empático con quien viene y te anuncia que va a emprender un negocio, porque conoces ya más o menos el camino. Pero el problema de muchos asesores es justamente eso, como no han tenido un contacto directo con ese tema de cómo ser empresario, muchas veces desconocen ese tipo de cosas. Y viene, yo supongo, yo creo, me han contado, uh-huh, o utilizas precisamente la cuestión indirecta. Ah, es que fíjate que al primo de un amigo le pasó esto, ¿no? Sí, claro. Y te lo jalas a tu experiencia y dices, no, espérate, o sea, como cuestión académica está todo dar. Pero en realidad, ya, tú tienes que decir, no, espérate, ¿por qué le ocurrió? No, espérate. Pero a él sí le toca por esto y esto, y a él no le toca por, uh-huh, esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces sí tenemos que tener muy bien, muy, muy claro, los que nos dedicamos a la consultoría, ¿no? Sí, claro, y como bien dices, o sea, quizá hay como puntos torales a nivel jurídico en los que se basarán todas las empresas, pero dependiendo del giro, pues varían una serie de permisos que para cada área, ¿no? O sea, también eso es importante, o sea, empezar a indagar. O sea, tampoco es como bien dices que no eres todólogo, pues indudablemente no, pero el tema es meterte a un área. O sea, si te dices, voy a ir a un negocio de alimentos, a un restaurante, pues entonces tú ya como asesor sabes, a ver, estos son los primeros que tienes que cumplir. Después de ahí vamos a averiguar todos los que tienes que cumplir. Claro. Pero al menos ya les diste una base sobre la cual van a partir firme, no de repente hay tambaleantes y ya después a ver cómo les va en el camino, ¿no? Claro. Y de repente ya tienen un clausurado ahí, terrible, si no los asesoraste bien. O que te quiten un producto del mercado. Me tocó, uh-huh, un producto que les hacían falta varias cosas, ¿no? Desde lo que tienes que poner, si te toca también, hay normas oficiales mexicanas que tenemos que cumplir, ¿no? Normas que a veces son de envasado, de, uh-huh, etiquetado, y que tienes que decir, uh-huh, oye, ¿sabes qué? Te toca cumplir esto, y tu envase tiene que tener requerimientos nutrimentales, tu código de barras, ¿no? Y si es producto hecho en México, oye, ¿sabes qué? Tramítate el permiso del hecho en México, y ¿qué crees? Es gratis. Sí, claro. No. Y no lo tenías, y ya por eso ya te cuesta ahí un tema de un problema, tal vez en, no sé, en una aduana o una situación así. No puedes exportar, o sea, dental no puedes exportar. ¿Por qué? Porque no tienes con los requerimientos de aquí. ¿No? O sea, ni siquiera puedes dar el primer paso. No puedes dar el primer paso, uh-huh, porque no estás cumpliendo.
me tocó montar hace poquito, dar la asesoría para montar una potabilizadora de agua. Uh-huh. Es un negocio muy lindo, pero bueno, dentro de eso, les digo, ya sabes que, es que los permisos son bien caros, que los que, Cofeprista dice que quiere para potabilizadora de agua. A ver, hay que buscar solamente un código, ponlo, y mira cuánto te cuesta. Ay, nada. ¿De cuánto te ahorras? ¿Y por qué? Porque lo vas a poner en tu local, y lo tienes el de Cofeprista, y es gratuito. Claro, porque de repente pones, o sea, como dices, llevas todo el camino bien, y a la hora ya de exportar, haces cualquier tontería que ya no te lo reciben en aduana, o ya ni siquiera te dan la posibilidad ni siquiera de que lo analicen en la aduana, ¿no? No, ya no pasa, ya no pasa, y así también... Y ya tienes el producto súper, pero pues de nada sirve porque no cumpliste un requisito y ya tu producto va a estar parado ahí. Y lo peor es que te lo retienen, y eso además el almacenaje te cuesta por día. No, y dependiendo los metros que también ocupes, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es otro problema. No, Raúl, bueno, realmente es muy importante esto que nos dices, de hacer una valoración de hacia dónde vamos, efectivamente, hacer un plan de qué es lo que queremos para nuestra empresa y buscar las herramientas adecuadas en el aspecto jurídico, en el aspecto administrativo, para al menos ir, aunque sea una persona o dos personas, no importa, pero administrar muy bien la idea y delinearla de una manera que no nos genere a la larga una complicación en nuestra vida, sino al contrario, que nos provoque cosas buenas, porque yo creo que nadie empieza una empresa queriendo que meterse en problemas, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo va con el costal lleno de ilusiones, de sueños y de entusiasmo cuando creas una empresa. Y es muy triste que por no tomar en cuenta este tipo de situaciones, pues de repente nos quedamos en el camino con nuestro costal de sueños, ¿no? Entonces, correcto. Yo creo que eso es fundamental. Raúl, nos queda muy poquito tiempo, pero no me gustaría que te fueras sin que nos contaras en este tema, desde este tema de las redes sociales, porque indudablemente, como decías, el no estar en internet, el no estar en los medios digitales y demás, propicia indudablemente que no existas. O sea, hoy en día es mucho más fácil encontrar cualquier empresa vía internet. Porque ya buscas cualquiera que se te ocurra que sea el giro, y dices, no, qué flojera empezar, ya, la sección amarilla ya es así como que no es algo que nos gusta tanto como para buscar opciones de contratar o de productos, ya no es igual, sí existe, pero las nuevas generaciones estamos más como enfocadas al tema de ya, internet, Google, y a ver, esto y ya, listo. Si no estás... Realmente, si no tienes presencia en una red social o si no tienes presencia en internet, es poco probable que muchas secciones de generaciones te vean. Entonces, ahí cómo podemos hacer en el tema de las redes sociales. A mí me encanta un artículo que publicaste recientemente, La responsabilidad legal del community manager, que es justamente esta persona que maneja todo este tema de las redes sociales a nivel corporativo, ¿no? Tú, como bien dices, o sea, cuando tú traes el Facebook, pues bueno, puedes publicar y de repente puedes herir susceptibilidades de algunos, pero es a nivel personal, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso trasciende al mundo de las empresas y cuando tú tienes la responsabilidad de publicar contenido para una empresa y cometes ciertas infracciones que le pueden costar a la empresa? Sí, ese es el otro tema, ¿no? Como parte del emprendedurismo, efectivamente, uno de los pilares es el marketing. Y dices, bueno, ya tengo mi página de internet, o incluso, ahora me dicen, sin página de internet, pero a redes sociales, ¿no? La más común, y lo te dicen con, ya hasta tiene verbo, hay que facebookearlo, ¿no? sí, facebookearlo. Claro. Toda la empresa, pum, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que una red corporativa o una red social corporativa te puede manejar imágenes, otra vez datos personales, marcas, y sobre esas tres hay o puede haber repercusiones. La primera, primero, ¿con quién tienes tu red social? Si tú la tienes por tu cuenta, volvemos, tú eres todo responsable. Se lo encargas a alguien más, y ese alguien más, hoy el community manager son muy chavos. Estamos hablando que promedio, el más grande son de 26 años. Muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Y de ahí para abajo, ¿por qué? Porque son personas que todo el día están en contacto, ¿no? Con la red, están viendo el tráfico, qué hay, qué se dice, cómo se dice, quién lo dice, ¿no? Y efectivamente, cuando estás en la red social, tienes que cuidar
además de la imagen corporativa, el community manager se vuelve también como que un defensor de tu marca. Claro. Y hay que tener cuidado porque ahorita se está dando un fenómeno en redes sociales que es el famoso troleo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto del troleo? Comentarios fuera de lugar o comentarios que amenazan o que instigan y que de repente tú estás hablando de un tema y de repente dices, fíjate qué tipo tal por cual. ¿Y tú de qué están hablando? Y claro, sobre de esto vienen otras cadenas, ¿no? Uh-huh. Y tú cállate que no tienes... Y ya se metieron a tu red social. Y ya están hablando luego de cosas o de tópicos sí, que tú iniciaste. Entonces, parte también de la protección de las empresas, o para el community manager, ¿no? Para estos jóvenes que se están dedicando a las redes sociales. Muchas veces salió hasta en una aerolínea, ¿no? Que quien hacía el servicio social le dice, ay, felicítenme porque ya terminé mi servicio social, ¿no? En una red corporativa. ¿Qué tiene que hacer eso ahí? Claro. ¿No? Entonces, finalmente, las empresas sí es necesario que cuenten con políticas de protección de redes sociales. En México pasa a decir, ¿tenemos? No, no tenemos. ¿Tenemos legislación? No, no tenemos. Como estamos en pañales en varias cuestiones ahí. De hecho, toda la parte de lo que es derecho informático como tal, que lo englobamos en el derecho informático y que ahí podemos meter la parte de protección de datos, una parte de cuestión de comercio electrónico que viene en la Ley Federal de Protección del Consumidor, ¿no? Estamos totalmente en pañales. En muchas cosas lo tenemos obviamente los europeos. Pero ya después no sabemos cómo implementarlo. Pero no sabemos qué implementarlo. Ese claro, es el problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo? A ver, voy a usar imágenes. Las imágenes muchos las mandan a hacer. Uh-huh. Tengan cuidado con las imágenes, por ejemplo, ¿no? Las imágenes pueden tener copyright. Si nos hace muy fácil agarrar del internet, que es el banco de datos. Un poquito por aquí y otro poquito por allá. Se acabó, ¿no? Claro. Entonces, tú puedes agarrar y poner la imagen, ¿no? Estás tú y como fondo tienes la marca ahí. Que no es ni siquiera tuya, es otra marca. ¿Y qué es lo que pasa? Agarra y de repente, como es una cuestión corporativa, si lo llega a detectar la marca, te puede mandar primero a ti directamente, esto ya también es política de empresa, que te diga, oye, ¿sabes qué? Estás usando mi marca de manera indebida. Te pido por favor que lo hagas. De hecho, ya varios portales, que curiosamente no son nacionales, sino son portales extranjeros, cuando tú subes cierto comunicado, dices, ¿sabes qué? Contenido borrado por los derechos, ¿no? Y ya te lo pongan en castellano o que te lo pongan en inglés, ¿no? Por infracción a los derechos del copyright. ¿Por qué? Porque utilizas música. Y dices, bueno, no puedo utilizar música. Sí, la ley del derecho de autor te dice hasta cuántas notas puedes tocar sin que sea violación de derechos. Volvemos, desconocimiento. Sí, claro. ¿No? Y tú ya te echaste toda la canción. Y te echaste media canción ahí, ¿no? Pues sí, claro. Evidentemente, ¿no? Entonces, esto, entras al perfil y en cuanto le dan link al me gusta o se convierten en seguidor, tú tienes acceso a qué, a los datos de tu seguidor. Y luego que lo agarran, publican y te avientan en publicidad masiva a todos tus contactos y dices, oye, ¿qué huele? Sí, que de repente eso también se vuelve terrible porque tienes de repente 18 mensajes de gente que no sabes ni quién es. No, que te etiquetaron en la foto de no sé quién. Y cuando les di mis datos, claro. No, entonces toda esa parte en las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Oye, pero también hay un tema súper súper importante que es el tema de la publicidad engañosa, ¿no? También las redes sociales se utilizan mucho de, mi producto es, bueno, los productos milagro abundan en las redes sociales, y te solucionan la vida y demás. Y como dices, eso también es como un cáncer en el sentido de tratar de engañar al público al que va dirigido, porque indudablemente no es cierto que el producto te brinde tal beneficio y tú lo exageras. Y eso también es producto para que tú vayas a solicitar el apoyo, por ejemplo, en este caso sería ante Profeco, ¿no? Cofepris. Cuando son productos de salud ante Cofepris, todo anuncio en materia de salud, existe el reglamento precisamente de la ley de salud en materia de toda esta parte de publicidad por conducto de lo que es alimentos, suplementos alimenticios, ¿no? Productos de belleza, que tenemos ese reglamento de en materia de publicidad. Y en los otros productos, sí es ante Profeco? Profeco. Ok, pero pues el tema, eso es solamente para el tema de que te exageren, la publicidad engañosa, ¿qué tiene que ver? Hay que tener mucho cuidado,
Véanse, por ejemplo, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ajá. Ahí me establece que es publicidad engañosa, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo efectivamente exagero los atributos y que no los puedo comprobar realmente, no tengo contra qué compararlos, ya estoy de entrada en publicidad engañosa, ¿no? Muchos ocupan artistas y están engañando porque, ay, es que lo ocupa el artista fulano. Y tal vez el artista ni siquiera quiso usarlo, ¿no? A mí me dijeron que lo tomara ya, ¿no? Pero es la imagen la que estás ocupando, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene que tener mucho cuidado también en la red social, porque volvemos, si bien es cierto es que no tenemos aún un compendio único, pero sí te vas con protección al consumidor, y eso, si viene una denuncia, o que Profeco monitoree la página, porque también Profeco te puede monitorear la página, Profeco te hace, te manda la impresión en pantalla de lo que considere publicidad engañosa, y te inicia un procedimiento por infracción a la ley. Sí. No, bueno, mira. Así es. Entonces, el community manager tiene que tener mucho cuidado. Y para eso, también el community manager debe de solicitarle una autorización al empresario, al emprendedor, para decirle, oye, ¿puedo publicar esto? Y también es una protección para ambos, ¿no? Muy bien, Raúl. Bueno, como de costumbre, se nos pasa el tiempo volando. Estamos organizando la entrevista minutos antes y a la mera hora se nos va el tiempo, Raúl. Simplemente agradecerte tu presencia. Bueno, yo creo que es muy importante que los emprendedores y que en general todos los empresarios estén bien conscientes de toda esta realidad que involucra las nuevas tecnologías, todo lo que involucra el aspecto jurídico que no puedes dejar de lado, y tú eres un excelente exponente de estos temas, y por eso siempre eres bienvenido desde los libros, y pues ya vendrás próximamente a platicarnos un poquito más de los artículos que vas publicando, porque sin duda eres un asiduo articulista. Sí, estamos por tener otro en la nota de revista del grupo de consultores, la otra revista ya estaremos hablando igual, ahora de los nuevos retos en la implementación de la política de datos en la empresa. Perfecto, pues ya tendrás que venir a contarnos acerca de ese artículo, Raúl. Claro que sí. Y bueno, amigos, nosotros nos vamos, quédense platicando con TVIA. Que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.